Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? Buenos días, profe. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, todo bien. Vale. Bueno, muchachos, estaban pendientes. Creo, ¿quién quedó pendiente para la revisión de los comerciales? Hablo de... Porque, por ejemplo, Wendy y Andrés Vázquez ya me pasaron su material, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, no sé quién quedó pendiente. Profe, yo también lo había enviado al correo. ¿Cómo? Yo también lo había enviado a su correo. ¿Cuándo? Hace 8 días que usted nos dijo. Juan Andrés Cortés Acuña, cafetera, celular 1, póker. Sí, señor. ¿Sí? Vale. Y tengo también los de Paula Camila Heredia, pero creo que esos ya los revisamos. Sí, señor, profe. ¿Cierto? Sí, señor. Vale. Ok. ¿Quién quedó pendiente o quién hace falta por revisar ese material? Creo que falta Carol, que no está, y tampoco me lo ha enviado. Y no sé quién más. Espérame, yo reviso aquí. ¿Quién me hace falta? Bueno, de Wendy debo decir que ha sido un muy buen trabajo, ¿vale? Muy organizadas tus cuñas, creo que cumplen con la norma. Habría poco que corregir. Espérame un segundito que estoy abriendo aquí el documento donde tengo las... Básicamente, lo único que yo podría criticarte, Wendy, es los tiempos, ¿sí? Es entendible que obviamente hay que cumplir con las cuñas, ¿cierto? Pero, hay que cumplir con el tiempo de la cuña, pero lo que yo... veo es que están muy cortas las referencias de las primeras partes. Por ejemplo, tengo aquí abierta el de Ponimalta, ¿sí? Por ejemplo. Y dice, creo que no está así, entra no. Efecto, refresco, gaseosa, soda, efecto, sonido, ¿vale? No sí. Sé si es que el tiempo dura apenas 2 segundos, ¿sí? O, ¿qué es lo que iba a decir? O... el tiempo dura más, pero solamente lo estás dejando 2 segundos. Wendy. Ay, profe, no me acuerdo. Ay, ¿qué hacemos? Pero si es tu comercial. No, sí, profe, espere, lo busco acá. Esperaba cualquier respuesta menos esa. Profe, yo tengo acá el guión. Ajá. No, son simples detalles. Es que, claro, profe, por, digamos, 2 segundos, bueno, de pronto se demoraba más y lo que se habla se demora menos. Uh-huh. Pero pues todos dan unos 30 segundos. Vale. Pero entonces sí fue como mala organización de los, pues es a la hora de grabar, porque uno los hace, pero uno los escribe, ¿sí? Sí. Pero uno no, como que no calcula los tiempos. Porque básicamente, espérame un segundito. Hola, Jorge, ¿qué más, hermano? Me colé aquí, profe, para pedirle un favor. Dígame. Compañeros, ¿cómo están? Hola, bien. Un favor, profe. Su merced me condonaría, por favor, su número telefónico y su correo electrónico, ¿es tan amable? Dile a Camila, por favor. Camila dice que no tiene correo, su correo, profe. No. Pásemelo por WhatsApp. O sea, pásemelo. Sí, sí. Páseme ese material
por intermedio de Camila. Camila me hace el favor de enviármelo. Entonces, páseselo a ella como documento por WhatsApp y ella me lo traslada a mí. ¿Vale? Lo que pasa es que me dejó en visto y no quiero pues como quedarme así como tambaleando. No, yo le escribo aquí a Camila, le escribo para que me haga el favor y me pase tu material. ¿Listo? Ok. Vale, no molesto más. Profe, muchas gracias por todo. Muchas gracias también por su paciencia y por sus enseñanzas. Mil gracias y también de todo corazón espero topármelo algún día en algún medio de comunicación. Pues ojalá, Jorge, vale. Gracias a ti. Por sus deseos y compañeros, que les vaya muy bien. Aprovechen mucho las clases y métasela con todas. Si están haciendo esto de corazón y no por fama, les va a ir bien. Listo, gracias, Jorge. Chévere. Hasta luego. Gracias. Vale. Bueno, Jorge es compañero nuestro de quinto semestre de las 7 de la mañana. ¿Vale? Debía un material y ahí estábamos cuadrando eso. Disculpen, por favor, la interrupción, muchachos. Bueno, en cuanto a lo tuyo, Wendy, no, simplemente quería remarcar eso en el tema de los tiempos. Digamos que para hacer una mejor referencia, dale más tiempo al tema de los efectos, ¿vale? Que no sean solamente okay. 2 segundos. Por eso te preguntaba si es que el efecto dura 2 segundos. Uno dice como, le voy a poner el efecto, pero entonces, digamos, yo solamente mido los tiempos de lo que me demoro hablando, no de los efectos. Entonces, yo trato de cuadrar lo que me demoro hablando y luego sí, lo que jefa, meto los efectos. Claro, efectivamente. Pero entonces lo que te digo es que también ten en cuenta el tiempo de los efectos para que haya una mejor referencia del efecto, ¿cierto? Sí, señor. Y que quede pues más elaborado. Es decir, que se meta en situación el comercial. ¿Vale? Sí. Eso es todo. De resto todo bien. 4-7 es tu nota, Wendy. ¿Listo? Gracias. Bueno. En cuanto a Andrés Vázquez, aquí sí tengo algunos reparos. Lo primero, hermano, hay que cumplir con la norma, ¿cierto? Porque encontré que, por ejemplo, en la parte que es técnica, lo de control, sí. Si bien está organizado el libreto como tal, está bien organizado, es decir, tiene mucho orden, está dentro del cuadro, todo perfecto, ¿vale? La parte que tiene que ver con el control, la parte técnica, ¿cierto? Va sí. En mayúsculas y subrayado. Eso no se les puede olvidar, muchachos, porque eso es una norma. Eso son normas, ¿de acuerdo? Y aquí hay que ser supremamente rigurosos, ¿de acuerdo? Sí, por otro lado, los tiempos deben ser tiempos parciales, porque usted me pone, por ejemplo, el proceso y le pone tiempo 30 segundos. Y ese proceso no dura 30 segundos, o por lo menos eso fue lo que yo escuché en el audio. En el audio suena 3 segundos y baja, y queda de fondo. Queda ¿vale? de fondo, sí, señor. Entonces, ahí usted no tiene que poner 30 segundos, sino 3 segundos. Es decir, lo que dura el audio con volumen alto y luego baja para que quede de fondo, baja mixer. Entonces, ese proceso dura 3 segundos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, métanse, muchachos, en la cabeza siempre que los tiempos que ustedes ponen en un libreto son tiempos parciales, ¿vale? Esto duró 3 segundos, lo que decía Wendy, cuadrar la voz para que dure tantos segundos y después la salida al final. Y ser muy rigurosos a la hora de pasarle el libreto, porque como ustedes no tienen que producir, a veces, bueno, en este caso tuvieron que producir para ustedes mismos, pero como no tienen que producir necesariamente para ustedes mismos, sino para sus otros compañeros productores o un editor, por ejemplo, que les ayude a hacer las cuñas, el editor tiene que saber exactamente qué es lo que hay en esa cuña. ¿De acuerdo? Sí, señor. Tener en cuenta y también utilizar un poquitico de la lógica. Si yo quiero que mi audio entre, por ejemplo, que mi canción entre de una vez en fondo, como música de fondo, ¿cierto? O con volumen de fondo, pues entonces yo le pongo la orden, control 1, control, entra en mixer o entra de fondo tal canción, ¿cierto? Y ahí sí arrancan y ese proceso dura 1 segundo, ¿vale? Entonces, vale. Ponerle también un poquitico de lógica a la hora de hacer sus producciones.
¿Vale, Andrés? Entonces, sí, seguir la norma. Sencillamente seguir la norma. El audio quedó muy bien, quedó correcto, acorde a lo que dice ahí. Perdón. Pero hay que seguir la norma. ¿Vale? Hay que seguir la norma. ¿Listo? Sí, señor. Y en cuanto al libreto, sí, aquí tenía los reparos de Juan Andrés. En cuanto a su libreto, Juan Andrés, bueno, los audios me gustaron mucho. Están bien hechos, cumplen con lo que está ahí en el libreto. Ay, madre, me perdió. Espérame un segundito. Este. Todos con cerveza, qué cosa tan impresionante. Bueno, entonces, los suyos estuvieron más con el tema de efectos más que con música, ¿cierto, Juan Andrés? Sí, un poco. Bueno, entonces, sin embargo, debo decir que estuvieron bien acomodados los efectos. Creo que los efectos cumplen. Hay unos que tienen unos bachecitos de audio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que cortarle esos baches, Juan Andrés. No es muy grave. Y lo otro es que los tiempos son parciales. ¿Vale? Usted me pone en uno de los libretos, me pone 30 segundos. Entra. Sí, lo acabé de ver. Lo acabé de revisar. Entonces, tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Los tiempos deben ser parciales. Por ejemplo, entra efecto destapar cerveza, 6 segundos, tengo yo aquí referenciado. Entonces, sí, eso es lo que dura el audio, pero tiene que tener cuidado que los audios a veces tienen unos baches de entrada y de salida, unos silencios, ¿cierto? Que ahí sí pueden afectarle tanto el tiempo de la cuña como el ritmo, la fluidez de la misma. Entonces, es preferible hacer mezclas, ¿vale? Montar uno sobre otro. Ok. Eso con la práctica lo va desarrollando más adelante, ¿vale? No, por ahora a mí lo que me interesa y lo que me interesaba de este ejercicio, muchachos, es que pudieran convertir lo que hicieron en texto, lo pudieran convertir en audio, ¿vale? Que hicieran ese ejercicio. Más adelante, cuando vean producción 2, seguramente van a ver edición, y van a ver otras técnicas con las cuales van a mejorar muchísimo más eso. Ahora, pues lamentablemente por el tema de la pandemia, pues nos tocó hacerlo de esta manera, ¿vale? Pero lo importante es que ustedes hayan tomado las herramientas, que hayan probado, que hayan grabado, que, en fin, que hayan tenido contacto con el tema de la edición, de la grabación, de una producción de radio. Ojalá todos los libretos que ustedes tengan, el ejercicio de María Camila, de María Camila y Juan Manuel, ¿fue? Juan, ya, sí, pero... Eso. Que ese ejercicio lo conviertan también en audio, ¿vale? Porque yo vi unos libretos muy buenos. Entonces, conviertan eso en audio con las herramientas que tengan, ¿vale? Júntense con, no sé, con otro amigo, con otra persona, en una videollamada y háganlo. Fíjense que creo que hace poquito salió un video de los señores que hacen el doblaje de Dragon Ball, ¿cierto? E hicieron un capítulo de Dragon Ball a través de Zoom. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver. Sí, yo lo vi. Exactamente. Entonces, hagan ese ejercicio con sus compañeros, ustedes mismos, reúnanse y hagan ese ejercicio con las radionovelas, con las producciones que presentaron y graben, no sé, un día graben el texto y se van a dar cuenta que con eso van a practicar y aparte de todo van a poder hacer la producción. Lo importante es que ustedes sigan teniendo contacto con los ejercicios que se están haciendo, ¿vale? Quedo pendiente del trabajo de Carol Súa, que ni libreto ni audios, entonces por favor para que le digan, porque ya se acabó el semestre y no se puede quedar ella sin esa nota pendiente. Entonces por favor para que le comenten más adelante, ¿de acuerdo? Andrés, su nota 4.5. Juan Andrés, su nota 4.7. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Listo, profe.
Y con vale. Eso, entonces, muchachos, creo que ahí vamos terminando nuestra clase de producción. Yo sencillamente quería tomarme este tiempo para darles las gracias, agradecerles por haberse conectado, por haberse adaptado a este nuevo medio de las clases virtuales. Claramente no es lo que esperábamos. Creo que subestimamos un poco el tema de lo de la pandemia, ¿cierto? Pero bueno, por lo menos pudimos adaptarnos y pudimos hacer esto y pudimos trabajar. Espero que la instrucción haya sido adecuada, ¿vale? Y que sigan practicando. La idea es que ustedes sigan practicando. Esto es de practicar, de también ser autodidactas en algún momento, ¿vale? Y bueno, ustedes ya saben dónde ubicarme, ya saben dónde encontrarme, pueden preguntarme lo que quieran, lo que necesiten, cualquier cosa. Ustedes ya saben dónde encontrarme, ya saben dónde ubicarme, ¿de acuerdo? Con esto entonces, muchachos, creo que dejamos terminado por hoy nuestras clases, nuestro semestre termina aquí. En cuanto al tema de producción, señora. Yo tengo una pregunta y lo del trabajo de exploración de medios. Sí, ese trabajo también tuvieron que haberlo ya puesto en señor. En la clase de la semana pasada. Sí. Revisemos. Todo es susceptible de revisión. Revisemos a ver si ya están. Digo, deberían estar ahí. Porque era hasta hoy que lo recibía, hasta ayer. ¿Cierto? Nosotros lo subimos el domingo, profe. Sí, profe, ahí está. Bueno, revisemos. Igual, ya no está de más revisarlo. La verdad, los iba a revisar hasta hoy, pero pues ya que ustedes me preguntan, pues miremos. A ver, compartamos aquí la pantalla, qué pena. Yo aquí mirando como... Bueno, entonces, cultura del sonido, 7 de la mañana. La semana pasada fue 20 de mayo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, Wendy, Johanna, ok, gracias. Buenas tardes, profesor. Paula Camila. Aquí está, Wendy y yo, ¿cierto? Cortés Acuña, Juan Andrés, buenos días, profe, con mi compañero Juan Esteban Sandoval. Sí, aquí está. Estudio de medios, exploración de medios era, pero bueno. García Perea, Luis Felipe, con mi compañero Juan Esteban Velázquez, documento PDF. Gracias, para poderles hacer la corrección. Jimmy Alexander Rodríguez, buenas noches, profe, envío trabajo de exploración de medio, hace 11 horas. Ah, muy bien. Trasnochamos. PJ, emisoras, Listo, esos son los que tengo. Jimmy Rodríguez, Luis Felipe García, Juan Andrés Cortés, bueno, entonces Jimmy Rodríguez con Isaac Polo. Con Isaac, sí, señor. Luis Felipe García con Juan Esteban Velázquez. Juan Andrés Cortés con Juan Esteban Sandoval. Paula Camila Heredia con yo. Ah, no, con Wendy. No, es que dice Wendy y yo. Wendy y yo con Wendy López. Y Wendy López que dice, ok, gracias. Sí, profe, con yo. Eso es lo que hay. Falta Carol y su compañero o compañera. Andrés. Vale. Entonces, eso es lo que hay. Quedo a la espera de esos trabajos. Por favor, no se vayan a quedar sin esa nota porque, pues, básicamente se tiran el semestre. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Claro, profe. Bueno, muchachos, de nuevo, darle las gracias por la asistencia. Ustedes siempre fueron muy puntuales. Han demostrado muchísimo talento, no lo pierdan, sigan practicando. Mañana vamos a tener nuestra última clase del semestre de locución, pero en cuanto a tema de producción, ya nosotros terminamos acá.
Muchísimas gracias, muchachos, de verdad, por la asistencia a estas clases. Gracias por haberse adaptado de la mejor manera a este tema de las clases virtuales, ¿vale? Es algo que nos cogió por sorpresa, repito. Y obviamente, de antemano, disculpen las molestias causadas, ¿vale? Ojalá nos podamos encontrar el próximo semestre, sea por este medio o sea que volvamos al salón de clases, pero ojalá nos podamos volver a encontrar. Y de verdad les agradezco inmensamente por la disposición a cada uno de estas horas de clase, ¿vale? Y cualquier cosa, lo que necesiten, en el Q10 van a estar sus notas, no se preocupen, tenemos hasta la próxima semana para frescos por ese lado, no se preocupen. Y cualquier cosa, lo que les digo, se pueden comunicar conmigo por ahí, por el Q10, o ya tienen mi correo electrónico, se pueden contactar por ahí, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Lo que necesiten, con muchísimo gusto de mi parte. Mañana nos vemos entonces en clase de locución, ¿vale? De manejo de la voz. Y muchachos, sencillamente decirles que nada, que sigan practicando y que ojalá nos podamos ver el próximo semestre, ¿vale? Gracias, profe. Muy Muchas gracias. Listo, muchachos. Gracias, mucho juicio, por favor, pásenla bien, descansen, cuídense, hay mucha gente en la calle, así que tengan mucho cuidado, por favor. Los que tengan que salir, lo de siempre, los que tengan que salir, por favor, háganlo con todas las medidas de seguridad. Soy yo por acá en la calle. Señor, por ejemplo, como Jimmy. En todo esto de la recuperación, comercial y todo, ya por acá una cita con un cliente, miren, y así se pierde la clase, profe. Muchas gracias. No, le agradezco inmensamente, Jimmy. Hagan como Jimmy, si tienen que salir. Si tienen que salir, conéctense a la clase, uno, y dos, pónganse el tapabocas y tomen todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, ahora ya dicen. ¿Vale? Si no hay necesidad de salir, muchachos, no lo hagan. Muy complicado está el tema. Estamos empezando a la parte del pico alto de la pandemia. Entonces, por favor, cuídense mucho. ¿Vale? Listo, bro. Juiciosos, muchachos, pásenla bien. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, profe, usted. Señora, usted tenía un caballo.